Evento que vemos aquí en el libro de Hechos, capítulo 13, verso 1. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros estamos compartiendo el Evangelio con nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos? ¿No? Si nosotros estamos predicando el Evangelio, hermanos, esta iglesia se debe de estar llenando. La gente dice que cuando escucha el mensaje de Dios, Dios toca la vida de esa persona con su presencia. Y cuando Dios toca la vida de esas personas con el poder del Evangelio, dice que suceden señales, milagros y maravillas. Y en el viaje misionero de Pablo con Bernabé y con Juan Marcos, que era el mismo, era el hermano de Jesús, era el hijo de María, el que los acompañaba en esta, en este viaje, y lo vamos a leer. Pero mire, dice en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetraca y Saulo. Está peor en español que en inglés. Y mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu, ¿qué? La iglesia de Antioquía era conocida como la iglesia del Espíritu Santo. Gracias a Dios por las iglesias del Espíritu Santo. Son iglesias evangelizadoras, son iglesias con una unción para sanar. Amén. Los profetas que hay allí en la iglesia, amén, amén, son guiados y enviados por el Espíritu Santo. Mira qué tremendo, ¿verdad que sí? Me gustó mucho esto porque yo decía, Christ Miracle Center, tenemos profetas, amén, en nuestra congregación y maestros, amén, aleluya. Dice, el Espíritu Santo dijo, apártame ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. ¿Quién los apartó? El Espíritu Santo, ¿verdad? Primeramente fueron llamados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que en estos últimos tiempos hay un derramamiento del Espíritu? La palabra de Dios dice que derramaré en el libro de Joel, capítulo 2, dice, y derramaré de mi Espíritu sobre ¿quién? Hay un derramamiento poderoso del Espíritu Santo ahora. Y cuando el derramamiento del Espíritu Santo viene sobre nosotros, nos comienza a enviar, nos comienza a asignar, amén, nos comienza a levantar y a preparar para obras mayores, amén. Porque a la iglesia, a esta iglesia de este tiempo, le toca hacer las obras que mayores de Jesús todavía. ¿Se imagina cuánto milagro va a suceder? ¿Cuántos milagros ya están sucediendo? Aleluya. ¿Cuántos quieren ver más milagros? Pero dice que ayunaban, ¿verdad que sí? ¿Y qué más hacían? Y oraban. Aleluya. Ahora ya está entendiendo. Aleluya, amén. La iglesia que tiene profetas, la iglesia que tiene unción o el ministerio de sanidad y de evangelización, es una iglesia que ora y que ayuna. Wow. Amén. Aleluya. Verso 3 dice, así que después de ayunar, orar, imponerles las manos, y los despidieron. ¿Pusieron las manos antes? ¿Pusieron las manos después de que el Espíritu Santo dijo, envíenlos? ¿Verdad que sí? So ya iban comisionados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, enviados por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Ya nomás pusieron manos para orar por ellos y ponerse de acuerdo con el Espíritu Santo en lo que Dios iba a hacer a través de ellos. Y Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia
y de allí navegaron a Chipre. Ahora mire esto. Y al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y tenían también a Juan como ayudante. So, a partir de ese momento, Saulo era su nombre hebreo. Saul was his Hebrew name. And Paul was his Roman name. Y Pablo era su nombre, ¿qué? Romano. Por eso usted lo ve aquí en el libro de Hechos en muchas ocasiones, Pablo, porque le convenía usar su nombre romano, porque estaba ¿dónde? Entre los que, en la provincia que, romana. Así que hay que ser que, astutos, hay que ser que, sabios, ¿verdad que sí, hermanos? Porque queremos que Dios nos dé sabiduría para ser de influencia, para poder que puertas abiertas de oportunidades, ¿para qué? Predicar que el evangelio. Y me encanta esto, dice, a partir de este momento Pablo se convierte en el personaje central en Hechos. La iglesia en Antioquía, dirigida por el Espíritu Santo, escoge a sus mejores hombres para una tarea de pioneros. La iglesia donde el Espíritu Santo dirige y instruye, hermanos, levanta pioneros. ¿Qué es un pionero? What's a pioneer? A pioneer, un pionero. Ponga atención para que, ¿qué es un pionero? Somebody that goes ahead to start something. Alguien que va adelante para empezar algo que no existe. Te manda con el arado, vámonos, vete, quiebra, rompe la tierra. Hello. No hay nadie, no hay un grupo de alabanza, ni un grupo de intercesión o profetas esperándote. Hello. Tú vas a iniciar la obra, a empezar algo nuevo. Aleluya. Y quizás en un lugar donde no se haya nunca, ¿qué? Predicado el evangelio. Qué duro, ¿verdad? No, ya se me están así como que no sé, pastora. No le predico ni en mi casa, menos a... You know, pero ¿sabe que esa es la iglesia del Espíritu Santo? ¿Tiene el poder para hacer eso? Aquí hay personas, hermano, que a veces dicen, estoy esperando a ver quién empieza. Mire la persona que está al lado de usted, dígale, nadie va a empezar. Porque el que tiene que empezar eres tú. Porque en esta iglesia hay pioneros. Aleluya, there's pioneers in this church. Y lo que Dios está esperando es que tú obedezcas. Que tú te lances. Que tú empieces para que Dios comience a qué? A desenvolver su plan y su propósito. So, mientras que tú no empieces, nada va a qué. Pero cuando tú empiezas, algo va a suceder. Vas a remover la tierra. Ardía. La tierra seca, la tierra dura. La tierra que no está cultivada. You're gonna go cultivate. Vas a cultivar para sembrar. Amén. Aleluya. El Espíritu Santo es el fertilizante. Oh my God. Ya me está entendiendo, aleluya. You can't go. Tú no puedes ir a una tierra ardía. ¿Ardía o ardía? Árida. Tú no puedes ir a una tierra árida si tú no vas con el fertilizer, el fertilizador, que es el Espíritu Santo. Porque eso es lo que, ¿qué? Lo que quebranta. El poder de Dios quebranta, ¿qué? ¿Qué quebranta? El espíritu religioso, ¿verdad que sí? Espíritus territoriales. Y allí había espíritus religiosos y había espíritus de brujería, ¿sí o no? Hechicerías, magias, prácticas. ¿So se imagina a dónde habían salido Bernabé y Pablo y Marco Juan? Pero iban con el punto por Dios.
y iban con un espíritu de pioneros, que sabían que iban a iniciar algo en un lugar donde no había nada y no existía nada, pero Dios iba a levantar los primeros cristianos. Los primeros cristianos. Wow, qué bendición. ¿No quieres hacer algo único para Dios? ¿No quieres hacer algo especial? ¿Algo que marque la historia de este siglo? Qué tremendo. Pues tenemos que hacer algo, ¿no? ¿Cree que tenemos que empezar a qué? A movernos. Dice Bernabé y Saulo con el joven Juan Marcos, iba como que, como ayudante. Muchos dicen que era el que asistía a Bernabé y a Pablo, bautizaba. Eso, por eso dice que ayudante, no tanto que iba a predicar, sino que iba de ayudante, bautizos, comunión, you know, cualquier cosa, atender a Pablo y a Bernabé. Iban primero, ¿a dónde? Les dije, a Chipre, que es la isla, mira qué tremendo, es la isla donde nació Bernabé. So, ¿qué importante es que evangelizar qué? ¿Tú qué? ¿Empezar dónde? En tu territorio, ¿en tu qué? En ciudad. ¿Y cuántos saben que Laredo todavía no ha sido evangelizado por completo? Nosotros evangelizamos como 8 años seguidos. Marchamos 8 años, después estuvimos evangelizando por 8 años. Y yo creo que no sé cuántas veces le dimos la vuelta a esta vecindad, varias veces, you know. La plaza, estuvimos haciendo trabajo en la plaza, hemos ido a varios parques a evangelizar, hemos ido a varias ciudades, partes de la ciudad a evangelizar, you know. Y el ministerio de evangelización lo mueve y lo tiene que mover, y se lo he dicho al pastor Lino, y la iglesia tiene que moverlo y usted tiene que moverlo, ¿verdad que sí? Todos somos evangelistas aquí. ¿Cuántos dicen yo soy evangelista de Jesucristo? Amén. En su trabajo usted puede ser, ¿verdad? Buen predicador, evangelizar ahí en su trabajo. ¿Cuántos están evangelizando en su trabajo? ¿Cuántos de sus coworkers, they know you're believers, ustedes saben que son creyentes, ustedes cristianos, los ha invitado a la iglesia? Es importante. ¿Sabía usted que toda la gente con la que usted que tiene comunión o amistad, usted es pionero? Eso quiere decir que el que inicia la conversación, ¿verdad que sí? Y compartir a Cristo, ¿es quién? ¿Quién debe de hacerlo? Ay, hermanos, que salga yo, diga conmigo, yo, aunque no lo haga, porque sé que lo sabe. Una cosa es que se haga y no quiera, pero si nosotros vamos a tomar nuestra comunidad, hermanos, la vamos a tomar. Que yo quiero asegurarle que si usted se levanta hoy a obedecer y a creerle a Dios, el poder de Dios está aquí, el poder del Espíritu Santo está en usted. There's a pioneer spirit inside of you. Hay un espíritu de pionero en esta iglesia. Hay profetas en esta iglesia, hermanos, que podemos tomar nuestra ciudad si queremos. Yo quiero. ¿Cuántos quieren? Así que Bernabé era de Chipre. Y allí allí fueron donde desbarataron la actividad de Elimás, el hechicero, y lograron una conversión notable, la del procónsul Sergio Paulo. Miren nada más, hermanos, hay una, en esa unción de evangelista, como la iglesia de Antioquía, que era una iglesia del Espíritu Santo, hay una unción no solamente para pioneros, sino a magistrate anointing. ¿Cómo se dice eso? Una unción de magistrado. ¿Qué quiere decir eso? Que usted le puede ministrar a quién, a las autoridades, a los gobernadores. Hello. ¿Tiene esta iglesia esa unción, sí o no? Es una iglesia del Espíritu Santo. Solamente la iglesia del Espíritu Santo puede ministrarle a gobernadores. Yo estaba, I was just reading, I was like, Christ Miracle Center.
We're a Holy Spirit church. Dígale a la persona, esta iglesia es una iglesia del Espíritu Santo. Aquel que habla, el que dirige, el que guía, el que instruye, el que envía, el que ordena, hello, es el Espíritu Santo. Si tú estás haciendo lo que tú debes de estar haciendo, el Espíritu Santo me debe de estar dando tu qué, tu nombre. A veces las personas dicen, ay, que la pastora prefiere acá. La persona, pues si Dios, Espíritu Santo, no me ha hablado de ti, es porque andas más en la carne que en el Espíritu. Y lo que nosotros vamos a hacer allá afuera no va a ser con fuerza, no va a ser con espada, hermano. Zorobabel 4, verso 6. Aleluya. Si todavía usted anda en la carne, hermano, no podemos lograr lo que Dios quiere que nosotros logremos. No es con fuerza, no es con espada, dice Zacarías 4, 6. Mas con el poder de su Espíritu Santo. Aleluya. Diga gloria a Dios. Dice que desbarataron. Dice que al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante, verso 6. Y recorrieron toda la isla hasta Pafos. Allí se encontraron con un hechicero, un falso profeta judío llamado, les dije, como Bar Jesús. Bar Jesus. Bar Joshua. Dice, era un falso. He was a counterfeit of Jesus, right? Era un fraude de Jesús. ¿Un imitador de quién? Cuidado. Cuidado, porque en los últimos tiempos va a haber muchos imitadores de Jesucristo que dicen, Señor, Señor, solamente de labios, pero que sus corazones están lejos. ¿Qué le dije que es lo primero que Dios ve cuando usted entra por esas puertas? El corazón. Que con su boca dicen, Señor, Señor, pero con su... No ponga su mirada en esa gente, porque esa gente será tu tropiezo. Por eso nuestra mirada siempre debe de estar ¿en quién? Al final, al empezar el día, ponla en Jesucristo. Al terminar el día, ponla, acuéstate con tu mirada en Jesucristo. Aunque haya sido tu día como haya sido. No le digo, yo ya estaba para acostarme 2 minutos antes, pero en ese momento acababa yo de decirle al Señor, pero has sido fiel, has sido bueno, Dios, nunca nos has fallado. Estaba dando la gloria a Dios antes de acostarme. Y entra ese texto. Yo le puedo decir que si yo no hubiera alabado y bendecido el nombre y me hubiera dejado llevar por un espíritu de decepción y de fraude, counterfeit demon, ese texto no hubiera entrado, porque lo envió el Espíritu Santo por la unción de magistrado que hay, the magistrate anointing that is in this place. Wow. No. Hermano, Dios está haciendo cosas que tú no te imaginas. Yo quisiera poder haberte decir algunas cosas, pero no puedo, porque cosas que están in the making, se están haciendo y que pronto saldrán a la luz. Pero bienaventurado el que cree sin ver. Blessed are those who believe without seeing. Porque cuando lo veas vas a decir, esta semana me salió para San Antonio y estuvo aquí en la oración 2 días. Te vi, me creen que no veo, pero todo veo. Vengo y veo y estoy viendo, Señor, la iglesia, la iglesia, la iglesia. Dios está llamando a la iglesia, no es la pastora, Dios te está llamando. Y se sentó meme lunes y martes en la oración, una semana. Y uno de los días pasó enfrente, oraron por él. Hemos estado orando, yo oro por él, él está en mi día de oración todas las noches. Estoy llamando las cosas que no son como si fuesen. Llamo gracias por los riñones de meme.
y gracias por su salud perfecta y gracias por la vida que tú le has dado y vida en abundancia. Es una declaración todos los días. Aleluya. Porque esa es la fe que se mantiene creyéndole a Dios. Es tu obligación mantener, amén, tu fe, y especialmente por lo que tú le estás creyendo a Dios, que Dios va a hacer. No es de la pastora ni del ministerio de intercesión, es de ustedes. Y el miércoles salió para San Antonio porque tenía exámenes, y dice que le dijeron los de, ¿quién te dijo, brother? El doctor de la clínica del trasplante le dijo: no sé qué está pasando contigo, vamos a hacerte más exámenes, porque tu hígado estaba bien malo, meme, en un tiempo, y había una hepatitis y ha estado luchando porque ya tiene 4 años o 5 en diálisis, padre. 7 años ya, yo dejé de contar los 5. 7 años en diálisis. Y los médicos, el médico ese le dijo: no sé qué esté pasando, pero tu hígado se está regenerando. Sí, ponte de pie, brother. ¿Sí o no? Estoy hablando una mentira porque yo no quiero. Que no se explican qué está pasando. Yo no oré, él oró. Él vino a la oración. You know? Él vino a la oración. Él vino. Yo le estoy diciendo: how desperate, qué tan desesperado estás por tu milagro, por tu bendición. How desperate. Yo estoy tan desesperada por Dios, por ver su gloria, por ver esta comunidad, por ver la gloria de Dios en esta comunidad, que voy a hacer lo que Dios me diga. Aunque a veces la gente critique y hable, porque no pueden entender, porque la gente quiere entenderlo todo con la mente y en la carne, y hay cosas que no se entienden por la mente y la carne, que solamente el Espíritu Santo de Dios te dirige a hacerlo. Porque mira, el enemigo, déjame decir, un falso profeta judío llamado para Jesús, siguiente verso, mire lo que dice el siguiente verso, que estaba con el gobernador Sergio Paulo. ¿Dónde estaba este espíritu de hechicero? Era uno de los que, era uno de los gobernadores, uno de los líderes gubernamentales, ¿verdad? Que sí, governmental leaders. Y ahí estaba sentado. ¿Cuántos saben que en nuestros gobiernos hay Bar Jesuses? Hay espíritus de brujería y de hechicería. ¿Qué quiere decir eso? Que están en contra. Es un espíritu de anticristo. ¿Están en contra de qué? De la justicia, de la rectitud, de la santidad, de lo bueno. Están a favor de la corrupción. Están a favor de las mañas, de las mentiras, de la decepción, de las manipulaciones para ganancia. ¿Quién? Propia. Pero la justicia de Dios es ganancia ¿para quién? Para todos. Porque Dios no hace excepciones de personas. Y eso es lo que está sucediendo ahorita, que en nuestro gobierno, estos son los tiempos que estamos viviendo, que es lo que está persiguiendo a nuestro presidente, exactamente esto. ¿Dónde está esto? ¿Dentro de qué? Del gobierno. ¿Y a quién Dios envió? Oh my God. A la iglesia llena del Espíritu Santo, a la iglesia donde hay profetas pioneros. ¡Aleluya! Dios te está levantando y te está hablando a ti. No nos hemos sentado 20 años, 15 años en esta iglesia nada más para que sigas igual o peor, porque debemos de ir mejorando, mejorando, mejorando en Cristo, ganándonos más almas cada día, cada vez.
impactando el mundo, tocando las vidas, para que esa persona toque la vida de otra, hablando a nuestras vidas. Dice que entonces Saulo, ya sea la iglesia llena del Espíritu Santo, cuando ve un espíritu que inmundo, cuando ve un espíritu de brujería, cuando ve un espíritu de hechicería, cuando ve un espíritu de decepción, de engaño trabajando, que dice, va y se agarra del chongo y se pelea. ¿Qué dice? No, ¿qué dice? ¿Qué dice? Pone su mirada en ese espíritu, ¿verdad que sí? Ya te dijo Dios que era, ¿verdad que sí? Ya tú lo identificaste, que no se llama Marcos, Juan, Patricia, ni Lucero de la mañana. No, se llama Satanás. Y es un espíritu de engaño. It's a lying spirit. It's a guile spirit. Es un espíritu que viene a torcer. Eso es lo que hace el espíritu de brujería cuando está. Ese es quien Satanás envía cuando tú estás para entrar a tu bendición, cuando tú te has decidido de seguir a Cristo, cuando tú te has decidido de ser la mujer sabia que edifica su casa y no la necia que la destruye. Cuando tú te determinas a ser el sacerdote de tu casa, de orar por tu esposa y orar por tus hijos, el enemigo va a enviar allí mismo dentro de tu casa, o allí mismo en tu trabajo. Porque el enemigo sabe que está cerca de ti y que tiene tu corazón, que tiene tus emociones, pero es tu trampa. Ay, no sé si estoy hablando de alguien en esta mañana o están así todos así. Y dice que lleno del Espíritu Santo, tiene que estar lleno. Cuando tú vas a dirigirte a un espíritu, no lo hagas en la carne, porque ese espíritu te va a zarandear a ti, te va a atacar a ti. Por eso la palabra dice, en tu enojo no peques. Si ese espíritu te causó fricción, te desafió y llegó a ti carnalmente, ¿qué vas a hacer en ese momento? Te vas, ¿verdad? Mejor, porque no lo puedes confrontar, ¿qué? En la carne. ¿Puede echar Satanás fuera a Satanás? ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? No. Por eso muchas veces, hermanos, los discípulos, cuando Jesús los mandaba a liberar a los cautivos, no podían. ¿Por qué? Porque iban en ¿qué? En sus, pues, iban en su en la carne. No estaban en el espíritu. They weren't in the spirit. Porque el enemigo les había que los había manipulado, los había que dominado. ¿Verdad que sí? Los había que vencido. Habían caído que en la trampa. Y mire lo que dice. Y clavó los hijos en el imás y le dijo al hechicero, acuérdese, al espíritu de hechicería, ¿verdad? Hijo del diablo. No le diga a los hijos de Dios, los ven y digo, Satanás al fuera, tú eres Satanás. No, los hijos de Dios no son Satanás. Hijo del diablo. Los hijos de Dios son hijos de Dios, no son hijos del diablo. El espíritu de brujería, de hechicería, de decepción, de engaño, de trampas, mañoso. Eso es lo que es este espíritu. Eso es lo que representa: counterfeit, fraude, imitador de Cristo, falso. Dijo, hijo del diablo y enemigo de toda ¿qué? ¿Ves? El diablo no quiere que tú estés ¿qué? En obediencia a Dios. El diablo no quiere que tú hagas lo que Dios quiere que tú hagas, lo recto, lo bueno. Dice Génesis capítulo 3 que desde un principio Satanás siempre ha traído de poner que enemistad entre tú y quién. Quiere que te conviertas en enemigo de quién, de Dios. Porque si te conviertes en enemigo de Dios, no puedes pelear contra ningún diablo. Porque la autoridad y el poder para pelear contra el enemigo está en el nombre de Jesucristo. Es que tú tengas alianza,
que tú seas uno con Dios. Ahora, mire todo esto, hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño. Mira, toda clase de mentira que pueda fabricar, ¿la fabrica quién? Satanás. Y qué triste, ¿verdad?, que hay tanta gente que se cree. Si tú ves un espíritu maligno en esa persona, ¿cómo te pones a creerle a esa persona? Y después, ya no voy a la iglesia porque aquella persona era mentirosa. Pues yo te hubiera dicho también que era una mentirosa si me hubieras venido a decir. Porque se ve. Dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. ¿Sí o no? Y luego se enojan las personas ¿con quién? Con Dios. Con el que deben de estar enojados, con el diablo. Porque el que te puso la trampa de mentira y de engaño fue Satanás, no fue Dios. Yo quiero que usted sepa en esta mañana que Dios no está contra ti, que Dios está contigo, que está a favor tuyo, que es tu defensor, tu protector, tu guardador, tu defensor. Aleluya. Dios es tu amigo, no tu enemigo. Y en los últimos tiempos, ¿qué está haciendo el enemigo? Está poniéndonos ¿qué? A Dios como ¿qué? Como enemigo. Volteándonos y torciendo nuestros pensamientos y nuestras emociones en contra de ¿quién? ¿Lo está logrando? En muchos lugares sí lo está logrando. Y en muchas iglesias también lo está logrando. Hace 5 años, para los que no se acuerdan, se recuerden. Yo di una palabra. I gave a word to this church 5-6 years. Satanás te está preparando una trampa. You remember that? I warned you. Satanás te está preparando una trampa de una palabra. ¿Y a quién le dije? Dije, y a ustedes los líderes que están trabajando, ¿quién? Cerca de mí. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, hermana? You remember? Para ti, primero viene la trampa. Y lo que el diablo va a querer hacer es voltearte contra. ¿Quién le dije? Contra mí. ¿Contra quién se estaba volteando el espíritu de brujería, de hechicero? ¿Contra quién? ¿Contra quién? Contra Pablo. Against Paul, Barnabas and John Mark. ¿Contra quién se voltea el diablo? ¿Contra quién, hermanos? Contra los hijos de Dios. Listen, preste atención, porque este es un mensaje muy importante para usted, para ahorita, para estos tiempos. Se va a voltear contra ti. El enemigo te va a voltear. Yo le dije, ¿sí o no? ¿Cuántos recuerdan esa palabra que yo te los dije bien clara? Porque el Espíritu Santo me está diciendo, dile a este pueblo, porque Dios no hace nada en esta iglesia sin primero avisarte. Ya si tú caes en la trampa es porque tú quisiste caer. Porque nosotros escogemos, dice la palabra, escoge vida o muerte, bendición o maldición. Tú escoge al lado de Dios o al lado del enemigo, al lado de los hechiceros o al lado de aquellos que proclaman o predican el evangelio de Dios, de verdad, de poder. ¿A quién tú vas a servir? Escoge, dice la palabra de Dios, ¿a quién tú vas a servir? Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. I'm going to serve God. It's not easy, no va a ser fácil. No va a ser un jardín de flores. No todo va a ser perfecto y todo a tu favor. Pero en todo Dios te dará la victoria si permaneces fiel a Él. Y si lo buscas con todo tu corazón, Dios te librará. Salmo 91 dice, Él te librará del lazo del cazador. No pudo cazarte, no pudiste ser la presa de Dios. ¿Sabes por qué no? Porque eres hijo de Dios, no eres hijo del diablo. Y dice Pablo vio a este demonio, a este espíritu de fraude, de decepción, muy sutil. El diablo sabe cómo trabajar. Eso es lo que quiere decir crafty. I looked up the word deceit and it means crafty. Que es una persona muy sutil, sabe, porque sabe cuál es tu debilidad. Mira a la persona que está al lado de usted, dígale, el diablo sabe tus debilidades, porque por ahí entra. Por eso diga, el débil fuerte soy. Por eso en el Señor no hay debilidades, hermano. Nos fortalecemos en Él y podemos resistir la tentación y los engaños y las traiciones y someter la carne. Fuera de Dios no puedes.
te conviertes en enemigo de Dios en vez de amigo de Dios. Y le dice de toda justicia, lleno de todo. ¿Qué es lo que se quiere hacer? Ahorita la gente no lo puede ver, ¿verdad que no? No sé dónde está Marcela, van para enfrente conmigo porque quiero leer eso que te envié. Y yo quiero que tú lo leas en español porque no lo practiqué en español. Y cuando yo no practico algo en español, I'm fatal, soy fatal. I don't want that to happen this morning. No quiero que suceda eso. Nunca, dice, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, nunca dejarás de torcer los caminos rectos. ¿Qué es lo que el diablo quiere hacer? Tú estás caminando por camino de qué, yo te dije en esta mañana. Tú tienes una cita aquí para una bendición, ¿de quién? De Dios. Tú estás caminando por caminos de qué, de bendición. ¿Sí o no? Pues sí. Claro que sí, estamos caminando. Pero en ese camino de bendiciones, en ese camino que te dije que es qué, angosto, donde tú estás caminando, tú con Dios, ahí vas a oír voces. Ahí va a venir el espíritu de decepción, de mentira, de traición. Van a venir todos los demonios a visitarte y a querer que torcer. A querer que torcer tu qué, tu camino. ¿Sí o no? Y se va a parecer mucho a Dios porque viene vestido, ¿me entiende? Como ángel de luz también, Satanás. Pero tu mirada está en quién. En Jesucristo. Tu mirada está en Jesucristo. Ahora déjeme leer el siguiente verso antes de que leamos esto, porque con eso voy a terminar. Y ahora la mano del Señor está contra ti, dice, y vas a quedar. Mira el poder que usted tiene para, ¿tiene poder sobre la brujería? ¿Tiene poder sobre espíritu de engaño, de mentira, de traición, todos los demonios que andan flotando en el aire? ¿Tiene poder usted o no? La iglesia que tiene el poder de Dios dentro, el Espíritu Santo, aleluya, ¿me está entendiendo? Tiene el poder para hablarle a todos estos demonios y que esos demonios se empaquen sus bolsas y se vayan. ¡Fuera! ¡Fuera, dedo! ¡Fuera, Christ Miracle Center! ¡Fuera de tu casa! ¡Fuera de tu trabajo! ¿Para qué lo sigues tolerando? Míralos con autoridad y con el poder del Espíritu Santo y dile: Satanás, demonio de mentira, ¡vete! Y al momento que tú le dices que se vaya, dice la palabra, dice, ahora la mano, dice, no yo, pero la mano de Jehová está contra ti. Y vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Y al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad y comenzó a buscar a tientas quien lo llevara de la mano. ¿Qué pasó? ¿Lo paralizó Dios? ¿Lo detuvo Dios? ¿Prevaleció el plan y el propósito de Dios? ¿Es más grande Dios? ¿Habrá algo que puede detener lo que Dios va a hacer en tu vida y en tu casa y en tu matrimonio y en tu ciudad? ¿Tú crees que Dios es imparable? No lo es. Dios, nadie lo puede parar ni lo va a parar nadie. Dios cumplirá su propósito en ti y en esta ciudad y en esta nación y en mí. ¡Aleluya! Verso 12, y ahí termino. Y al ver lo sucedido, el gobernador creyó. Pete Sainz creyó. Greg Abbott creyó. Donald J. Trump creyeron. Porque la iglesia se está levantando, la iglesia. The legislative body with a great legislator. Dice la palabra que Dios es el gran legislador. That God is the great legislator. That the church is a legislative body. Que la iglesia es el cuerpo legislador. Que les legisla. That legislates for justice. Que legisla por justicia. Y eso es lo que vamos a ver en esta nación. Quieran los diablos o no quieran. Yo me encontré con un escrito por Lincoln. How many of you have heard of Lincoln? It's a network, es una red social también para gente de negocios, for people that are in business. And I thought it was very interesting. Creo que fue algo muy interesante porque, hermanos, sea quien sea presidente, nosotros tenemos una obligación de orar por nuestros líderes de gobierno. Y lo que haya en nuestro gobierno, si está sentado un hechicero, un mago, lo que esté sentado en contra de la justicia y en contra del fundamento y los valores y los principios bíblicos de esta nación, esta nación, su fundamento es
inquebrantable. It cannot be broken. Hay pactos, hermanos, que no, este pacto que Dios hizo con esta nación no se puede romper. Otras naciones pueden romper sus pactos porque son dioses falsos y doctrinas falsas. Pero nuestro Dios es el Dios verdadero. Amén.